majestuoso, se dio como documento, se puso como una regla a partir de aquel momento, que el patrón y dueño de ato lo imponen como argumento, naciendo aquello que llaman del llano los reglamentos. Los empezaré nombrando de acuerdo al conocimiento. Al niño se le inculcaron valores con fundamento, pidiendo la bendición, siempre debía ser atento. Sí, señor o no, señor, respuesta en cualquier evento, obediente y bondadoso, sin poner impedimento. Portador de un buen sombrero, eso es un requerimiento. Ensillar un buen caballo con sus firmes lineamientos, que no falte un garabato con todos sus elementos, aperos, vueltas, cacheras que le sirven de instrumento. En la finca nunca falte plataneras para el sustento. Cómo cerrar un tranquero, paso a paso se los cuento. Se cierra de arriba abajo, de acuerdo a su movimiento. De abajo arriba se abre, ley plena de ordenamiento. Debe haber un botalón para ordeñar con rendimiento. Se le canta la vacada con melodía y sentimiento. Cuando se arrea el ganado, se interpreta con talento. Cantón de trabajo y llano, con que al rodeo consiento. Una casa ribereña, parte de su alojamiento, debe de tener canoa para ayudar con alimentos. A la riera los marranos, un perro recién violento, sin faltar el mandador, parte de su equipamiento. En la horqueta de caruto, la tinaja para el sediento, un matacho para manzar, un equino corpulento, un corral de palo a pique, celebrar los sacramentos. San Pascual y San Ramón se le adoraba contento. En la sarta también coreana, con gracia y refinamiento, aquel que pica los huesos lo hace con detenimiento. Cabeza, cogote y pleito, espinazo suculento, chiscanos para terminar el proceso que les cuento. Nariciar un toro bravo, dándoles un escarmiento. Cuando se mata una res, se saca el primer intento. El mono al cuero se estaca, tarea que sigue en aumento, labor que sigue vigente, cual si fue el mandamiento. Llevando de salvamento la razón encomendada, sin olvidar ni un segmento. Entiendo
tiempos de vaquería se daba el consentimiento de recibir los vaqueros que venían al campamento en ayuda de labores, a vaquear con cumplimiento, al llevar ganaderías para otro departamento. No se silbaba de noche por caminos polvorientos, porque asustaba el silbón. Mi padre echaba ese cuento, se alistaba un pelotón en forma de regimiento, cabrestero, orejero y traspunteros atentos, un culatero pendiente, ágil, veloz como el viento, sin faltar el chocotero, cual si fuera un testamento. En menguante se capaba, se amenzaba un cargamento de potro para las labores de alto sostenimiento. Aquellos potros machinos le acotaban el aliento a los vaqueros novatos que iban en crecimiento. Marrano que se capaba, se le quitaba un fragmento. En horas de la comida se le apartaba el asiento al patrono dueño de alto en la esquina del segmento. Enlazando en un corral, hay que hacerlo con aliento, con el lazo por debajo, sin fallar en el intento. Al salir a la sabana, se llevaba el suplemento, bien amarrado en el anca, el pollero y bastimento, a respetar la palabra del llanero, un documento, herencia progenitora de un criollo 100%. El llano y sus reglamentos es la obra que defiende Gabriel Durán, quien representa a Yopal Casanare, la capital mundial del llanero.